encantaría contarles algo de mi experiencia vivida como, o más bien un desplazamiento que hemos tenido en este lugar en Cartagena, donde nosotros venimos, o sea, mi persona viene de la calle Larga cuando comenzaron a construir el centro de convenciones. De allí fuimos sacados porque mi mamá tenía negocios en la calle Larga y vivíamos en el Hotel Tequendama. De allí pasamos a vivir aquí en Xambacú, porque cuando eso estaba naciendo el centro de convenciones. Y ya no querían más los vendedores ambulantes ni nada de eso ahí en ese sector. Ese es, como digo, un lugar donde la verdad que la gente vivía del rebusque. Y mi mamá era una persona, yo era muy niña cuando eso, y nos pasamos aquí al centro de ¿cómo es? A Xambacú, donde también, por cierto, vivimos un poco tiempo, porque de ahí también vinieron desplazando las personas hacia otros lugares, porque el sector donde nosotros vivíamos no era apto para tener casa en ese lugar. De allí volvieron a desplazarnos, porque prácticamente fue un desplazamiento forzoso, y lastimosamente tuvimos que salir de allí. Y se empieza precisamente con lo que es el dragado y ampliación de los caños y lagunas, lo cual conllevó a que muchos sectores aledaños al caño de Guanangola y a la Ciénaga de la Virgen hubiera necesidad de moverlos, de movilizarlos, en lo que consideramos una forma de desplazamiento también en esta ciudad, por cuanto en efecto pues el interés de que esas personas se movieran no estaba fundamentalmente encaminado a mejorar las condiciones de vida de estos vecinos, sino a garantizar que esos espacios pudieran ser utilizados por los grandes capitalistas del turismo nacional e internacional. Porque de hecho estábamos que Xambacú no podía ser habitable, Boca Grande no podía ser habitable, y sin embargo ahí están los grandes edificios, las grandes urbanizaciones, centros turísticos, centros, grandes centros donde la gente de Plata realmente se aprovecha de la humildad y de la ignorancia de mucha gente para sacarle provecho a eso. De ahí viene lo de la Ciénaga de la Virgen, lo que es la Boquilla, y ahora con lo que es la popa en general. No es cierto que toda la popa esté en riesgo. No es cierto que la popa toda sea malandro. Y que debemos trabajar y defender lo nuestro. Es un barrio constituido a partir de la emigración de personas procedentes de diversos departamentos del país, pero también de mucha gente que ha migrado internamente de otros barrios de la ciudad, entre ellos, por ejemplo, Xambacú, hacia el barrio de San Francisco. Estas familias empezaron a llegar a partir del año 1960 a lo que hoy es el barrio, y desde allí comenzaron pues a constituir una comunidad. La historia más o menos de la popa es que es un territorio baldío, donde la gente, por efecto de la violencia que vino llegando de la provincia, llegaba a estos lugares y se radicaba, hacía su casita, porque era una cuestión accesible llegar ahí, no fumando su casa, y a partir de ahí empezaron a poblar ese territorio. Por eso que casi toda la gente que vive ahí son gente de provincia. También hay gente que llegó de desplazamiento de Xambacú, de San Pedro y de otras partes, pero generalmente el habitante ahí es gente de provincia. Me gustaría que algún día nos explicaran a nosotros por qué tanto desplazamiento y si no tenemos derecho a vivir a donde nosotros estamos.
cuando nosotros llegamos acá a Loma Fresca, habían pocas casas, escasamente se podían contar con la mano de los dedos, 5, 6, 7 casas. Las carreteras totalmente despejadas, en terreno de tierra, caminos, la parte de la derecha del barrio estaba totalmente llena de bosques, de monte, y entonces nos tocaba pues duro, era un poco peligroso llegar hasta esta zona porque el transporte nos dejaba allá en el mercado de Santa Rita, y de allá teníamos que subir a pie hasta llegar a estos sectores. Que ese territorio que estábamos ocupando en esta zona de la ciudad de Cartagena, habían sido tierras de cultivo hace muchos años, antes de que se fundara San Francisco. Esas eran tierras de cultivo, eran tierras muy ricas. Así fue creciendo esta comunidad, en donde cada persona se iba haciendo de su espacio en la medida en que lo iba habitando. O sea, el tiempo te daba a ti el derecho a que tú fueras siendo dueño de ese predio, ¿sí? No el Estado, no había presencia del Estado, no había presencia de ningún ente territorial que dijera, hey, familias, ustedes ubíquense aquí, ustedes van a ser dueños de esto, nosotros vamos a entregar esto. No, la gente se ganaba el predio de acuerdo al tiempo de estar estroncándolo, arrancando los troncos, arrancando las raíces, matando las culebras, ¿sí ves? Matando los cempiés, toda esa cantidad de bichos y toda esa cantidad de animales que existían en esa época, teníamos que sortearla para hoy decir nosotros, hey, pues ya tenemos un espacio que nosotros consideramos que es nuestro. Al iniciarse los recorridos para arriba, lo que era lo profundo de la popa, se hacía por los llamados caminos tramposos. Era pura piedra, era puro monte. Yo alcancé a ver algo de eso de que era pura piedra y puro monte porque íbamos a las novenas de la Virgen de la Candelaria y nos metían por los caminos tramposos. Y realmente no había el peligro que hay ahora. Luego eso se fue como que arreglando, la gente lo fue tomando, fue apoderándose de ellos y fueron haciendo así lo que fueron los caminos más abiertos, luego la carretera. La gente era muy colaboradora, de hecho no tenía luz, no tenía servicio de agua y aún así en muchas partes no les llega el agua, no les llega la luz, no les llega el gas. El agua teníamos que ir a buscar allá al mercado de Santa Rita en unos tanques, cuando en esa época pues me tocaba con una ollita en la cabeza, mi hermano mayor con una lata, porque no había ni siquiera los tanques esos de 5 litros que hoy se utilizan, de 5 galones, sino ollas y latas de zinc. Entonces los más grandes pues utilizaban unas balanzas y así mismo traían dos. Pues yo pequeño traía una olla. Y ahí tratábamos de surtir, hacíamos 4 o 5 viajes hasta allá abajo para poder surtir por lo menos siquiera 10 latas o 12 latas, que era lo que podíamos necesitar para el día, ¿sí? Y en la noche pues mirábamos cómo podíamos con una vela, con unos mechones de ACPM, de gas, porque no había luz eléctrica, no había esos servicios. Y así fue creciendo la comunidad. Había un presidente de Acción Comunal que era la persona que se encargaba de pronto de ubicar los lotes para que las personas que no teníamos dónde pudiéramos construir nuestra casa. Entonces eran las únicas herramientas el único desarrollo que en aquella época había llegado a nuestras comunidades. Entonces así fuimos creciendo hasta que alguien de algún pueblo se le ocurrió traer un burro. Porque eso llamó mucho la atención a nivel nacional, el burro ducto, porque cargaban el agua de las partes más bajas donde llegaban pues en burros, lo subían en unos tanques y la gente así era que llegaba a tener el líquido hacia arriba. Entonces a la familia que no tenía el agua, por decir hoy, le prestaba un tanque a las otras familias y así todos iban colaborando unos a otros. El dueño del burro cobraban algo por esos tanques, igual prestaba el servicio como hasta altas horas de la noche hasta que conseguían el agua.
Entonces esa persona era la que surtía del agua como el medio, como el carro tanque, como el medio de conductor del agua. Entonces esa persona vendía en aquella época 4 latas de agua, porque como les digo, no era tanques como ahora, sino latas. Vendía 4 latas, en aquella época costaban 200 pesos, ¿sí? 200 pesos 4 latas. Entonces, pues la persona que tenía en ese momento la facilidad económica para comprar 2, 3 burros de agua, pues podía comprar 12 latas. Eso le costaba 600 pesos. El que no tenía la facilidad, como en el caso de nosotros, una familia bastante pobre, bastante humilde, mi papá un artesano, mi mamá una ama de casa. Entonces nosotros, y como éramos varones, nosotros la traíamos a hombro. Allí, pues, hasta luego de mediodía, pues cada uno iba al colegio ya después de haber surtido de la agüita y esas cosas. Nosotros, para tomarnos un vaso con agua fría, era otro proceso. Había que ir hasta allá abajo, conseguir una cubeta y comprarla y venir rapidito, porque cuando llegábamos acá ya la cubeta venía caliente o venía ya. ¿Sí ves? Entonces era muy difícil poder nosotros tener acceso a consumir un vaso con agua fría. Sí, esas viviendas se construyeron a partir de un sistema de autoconstrucción en donde la comunidad ponía la mano de obra. Debían pagar cada mes 21 pesos, perdón, 88 pesos con 21 centavos, pagaderos a 21 años, y contaron con el apoyo de instituciones internacionales que entregaban mercados en ese momento para que la comunidad complementara los ingresos. Entonces en ese proceso fuimos creciendo hasta que de pronto alguien de Venezuela logró conseguir un televisor. Y eso, ese televisor en esta comunidad en aquella época era como el primer teatro que había en el pueblo. Sí. Todos los niños querían ver televisión en esa casa. Entonces imagínense una casa llena de niños y luego de vecinos viendo televisión, lo incómodo que era, no solamente para el dueño de la televisión, sino también para las personas que nos acercábamos a ver, porque teníamos que recibir de pronto desaires de aquellas personas, incomodidades, parados, porque no nos iban a brindar silla, porque nosotros no estábamos invitados a ver televisión, sino que ese deseo de también ver algo nos hacía llegar hasta esa casa que con mucho esfuerzo había conseguido un televisor, y nos podíamos sentar o mirar por la ventana o algo, a alcanzar a ver cualquier pedazo de algún programa de televisión que estaban pasando en aquella época, que era Jorge Barón, Animalandia y esas cosas así, que era lo que daban. Entonces, de esa manera se constituye el sector sur del barrio San Francisco. Son 550 viviendas las que se construyen. Muchas de las familias, quizá la mayoría, están todavía habitando esas viviendas. Sus hijos se han hecho en ellas, y muchos, pues hoy hemos ejercido liderazgo al interior de nuestro barrio, como lo hemos manifestado, en defensa, pues, de los intereses de nuestra comunidad. El Estado hoy se da cuenta que estos espacios, que esta tierra es muy valiosa, es muy importante turísticamente. ¿Sí ves? Entonces el Estado hoy dice: hey, Loma Fresca, ese pedazo de tierra, esa comunidad, ese terruño, la parte más elevada de Cartagena, nosotros la necesitamos para hacer complejos hoteleros. Entonces, esa gente que está ahí, que son unos nativos, son unos primitivos, porque así piensa el Estado de las personas que estamos acá. A mí lo que me preocupa es esta familia que habitamos, porque yo hago parte de esta comunidad, es la amenaza que tienen con el macroproyecto, porque es una amenaza la ley. ¿A qué le llamo amenaza? Le llamo amenaza porque esta familia, muchos no saben qué es lo que van a hacer. Muchos no saben qué van a hacer, porque ellos abiertamente no han sido claros en decir qué es lo que van a hacer con lo que tengo de la Ellos no han sido claros. Y muchas personas no saben que esto va a suceder. Muchas personas, estoy segura de que no saben.
cosa. A mí me da lástima es que ellos son personas que han hecho sus casitas muy, muy cómodas, con su pobreza, con su necesidad. Han tratado de mantener su casa, tener una casa digna, con sus cuartos amplios, su cocina amplia, tienen su patio. Para que sacarla de ahí, una familia numerosa, sacarla de sus casas, que ya las tienen bien conformadas, a meterlas en un barrio con unos terrenos que no están ni seguros, casas pequeñitas. Entonces, prácticamente estas personas van a ser engañadas. Entonces, a muchos no les interesa tenernos allí, porque yo hago parte de esa gran comunidad. Y a muchos no les interesa, sino de que vendan la popa, porque eso no es que va a ser, es que la popa va a ser vendida. Y es lo que no queremos. Porque es un interés turístico que tiene el Estado. Por ahí escuché y fui precisamente a mirar a ver si era cierto que existe una maqueta en donde Loma Fresca lo van a convertir en un complejo turístico. Hay como 4 o 5 bloques de habitacionales para la gente pudiente. Pero ese es un proyecto que está haciendo el Estado a espaldas de las comunidades. A nosotros nos mandan unos encuestadores por a través del Estado, nos mandan unos encuestadores donde quieren saber si nosotros desayunamos, si nosotros almorzamos, si nosotros cenamos. Pero es para ellos tener una estadística más exacta de realmente si la proporción y la calidad de educativa que tienen las comunidades, para ellos medir si es fácil quitarlos o es difícil. En la medida en que ellos se den cuenta que existen una cantidad de profesionales en la comunidad, ellos saben que es más difícil quitarlos de ese sector. Si ellos se dan cuenta que Loma Fresca está habitado por personas que no tienen la capacidad educativa, ellos dicen, hey, esta gente es fácil de quitarla, porque le echamos una carreta, le decimos que le vamos a dar 20 millones, 15 millones y lo quitamos. Porque esta gente de pronto nunca en su vida han visto 20 millones, nunca en su vida han sabido. Entonces, son estrategias que se crea el Estado para irnos sacando de nuestra comunidad y para irnos sacando de este terreno que es costosísimo. Este es el único sector alto que tiene Cartagena. Este es el único pulmón que existe en Cartagena. Y este pulmón que tiene Cartagena está habitado por unas personas que llegamos aquí, donde esto estaba lleno de monte, le sacamos los troncos, tratamos de emparejar la parte donde vivimos. Y ahora el Estado, claro, ellos mandan unas máquinas, cortan todo y nos llevan. Esa es mentira de que van a hacer, van a arreglar y van a acomodar a las personas, eso es falso. Van a sacar a las personas de ahí y los que se quedan, porque sus casas no están en riesgo, van a salir porque el estrato le van a alzar tanto que ellos no van a pagar esos servicios porque el estrato se lo van a subir. Eso va a ser estrato 5 o 6, porque eso lo van a acomodar de tal manera que el turismo y las personas de dinero son las que van a apropiarse de eso. Mira lo que está diciendo. Una persona habló en la reunión y dijo que sorprendió, él fue a hacer una visita allá arriba y se sorprendió tanto cuando vio la carrilera de carros, familias de plata, allá arriba con el alcalde, estaba Araújo, el alcalde y otras personalidades pudientes allá arriba. ¿Qué pasa? Están allá arriba mirando todo el panorama. Aquí podemos hacer esto. Todas estas familias van a salir de ahí. Cuando alguien llegó aquí de Bogotá, el presidente Peñalosa le robaron una bicicleta cuando él subía en la popa y eso al minuto salió por televisión, por todos los medios masivos y se mostró la popa como algo muy peligroso, como un sector peligroso donde el turista no puede llegar. Entonces, esos son los argumentos que tienen los inversionistas de los macroproyectos para desplazar a la gente. Pero la popa no es eso, la popa vale más por la gente que vive ahí, por los habitantes, por el emprendimiento, la forma de ser y la pujanza que tienen para defender ese territorio. Las personas se van a ver obligadas a salir de su territorio. Cartagena ha sido concebida como una de las ciudades turísticas de mayor atracción en América Latina y en el mundo. Pero ¿qué ocurre?
una cosa es el centro histórico, y una cosa es Boca Grande para el turista, y otra cosa son los sectores deprimidos que son desconocidos para los turistas. O sea, aquí hay dos Cartagenas, la una Cartagena marginada y otra Cartagena, la Cartagena del silencio, la de la zona oriental, la de los barrios deprimidos, la Cartagena de Mandela, la Cartagena del sector de Olaya. Son zonas realmente fraccionadas por unas condiciones de tipo social. Entonces, en ese sentido, Cartagena tiene un desequilibrio muy profundo entre lo que se llama el sector turístico, que es un sector empresarial económicamente poderoso, y los sectores que están en la marginalidad, sectores que están excluidos por razones de orden social y de orden racial, porque aquí existe una racialización profunda de la sociedad cartagena. Estamos hablando de una comunidad que en su momento llegó a estar muy bien organizada, con una serie de comités que trabajaban muy a pesar de la pobreza en la que vivía la gente. Era un barrio con una dinámica social muy importante, en donde desde los diversos comités que se crearon desde la Junta de Acción Comunal, se lograban hacer actividades de diversa índole en beneficio de la propia comunidad. Había, por ejemplo, comité de salud, que tenía una dinámica interesante en términos de la promoción de actividades de prevención en salud, las campañas que logró desarrollar ese comité. De igual manera, podemos recordar el comité cultural. Quien les habla hizo parte de ese comité cultural, muy a pesar de que yo no vivía en ese sector. Duré varios años haciendo parte del grupo de teatro, y con ese grupo de teatro logramos movilizarnos a varios barrios de la ciudad de Cartagena, que en esos momentos también estaban padeciendo los problemas generados por la lucha por la tierra. Las comunidades que han entrado en defensa de los territorios de la Popa, no solo piensa en la lucha por los derechos, sino también presentar propuestas concretas de lo que se puede hacer ahí, ¿sabes? No, y evitar el desplazamiento. Por ejemplo, ¿cómo nos soñamos nosotros la Popa? En un proyecto de vivienda de interés social, donde el turista visita al habitante ahí y adquiera su trabajo de artesanía, le presente la parte cultural folclórica de los habitantes, y que no sea solamente lo que el inversionista busca, hacer un macroproyecto de generación de ingresos, de altos ingresos, como una urbanización estrato 6, y donde necesariamente haya que desplazar al nativo de ese sector. Nosotros pensamos que cualquier macroproyecto que sea ahí debe ser incluyente, donde se tenga muy en cuenta al habitante de la falda de la Popa. Los comentarios de la reubicación sí los escucho y los oigo mencionar, pero yo no comparto esa idea. Yo prefiero volver a mi tierra, a mi pueblo, y yo no, de este barrio yo no lo cambio un 100% por nada, nada. Yo me quedo aquí en este barrio porque yo aquí lo ayudé a prosperar y estoy con mi familia y estoy muy feliz aquí en este barrio. Yo ni siquiera que de aquí yo no salgo, yo estoy muy amañado en este barrio y mi familia también. Por lo tanto, yo esa reubicación no la comparto nada, no comparto esa idea. Y hemos vivido en nuestro barrio, sentimos un inmenso sentido de pertenencia por él. Consideramos que lo que nosotros somos, nuestra manera de ser, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de relacionarnos con las demás personas, está estrechamente ligada a ese territorio dentro del cual nosotros hemos habitado. De ahí que estemos inmensamente preocupados con todo lo que ha pasado y con lo que pueda
seguir pasando con la gente que se mantiene aún en el barrio. Porque ahí se están dando macroproyectos de interés, como decía, de interés económico. Con la complicidad del Estado, que no que ve solamente la parte económica y no mira la parte humana del habitante del territorio. Y pues hay algo muy importante, que es que la misma comunidad que allá habita no ha dado muestra de voluntad de unificarse frente a estas amenazas. Ya tenemos esos grandes retos, que es lo que se trata de trabajar en la gente para evitar ese desplazamiento marcado que hay por el interés del territorio en las grandes de los grandes inversionistas. ¿Qué nos hace sentir cómo es este territorio? Es su belleza natural, su panorámica en el mar, que es muy, el aire puro que ahí se respira, y sobre todo la gente. En La Popa hay gente que de mucha importancia, de mucha sabiduría, y que pues La Popa, como se ha venido diciendo, vale por su gente, no vale por la parte turística, por la parte histórica, sino por la gente que vive ahí. Sobre eso se están trabajando las operaciones sociales del sector.